Bien, el gobernador Daniel Scioli, como les anticipaba. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. La primera pregunta que le quiero hacer es una pregunta que se hace la política, que nos hacemos los periodistas que hacemos política. Usted venía desde hace algún tiempo, ya varios meses, diferenciándose del gobierno nacional con gestos, a veces con alguna palabra. El gobierno nacional se diferenciaba de usted, ya más con palabras que con gestos. Y de pronto hoy está al lado del gobierno nacional en la campaña electoral. ¿Qué pasó? Esa es la fuerza del Frente para la Victoria, la diversidad dentro de lo que es una renovación y políticas centrales que son las que yo defiendo, que son las que influyen positivamente en la provincia de Buenos Aires, la reindustrialización, por ejemplo, o las políticas sociales, y también el profundo sentido de la responsabilidad. Joaquín, ya hemos visto en el pasado Argentina cómo se actúa con irresponsabilidad. Sentido la responsabilidad de colaborar con la gobernabilidad, con la estabilidad institucional, económica y social del país. ¿Usted cree que si usted no hubiera estado al lado del gobierno, la estabilidad institucional hubiera estado en riesgo? Yo creo que hago coherentemente lo que corresponde, lo correcto, porque es ser objetivo, es ser justo con lo que, en primer lugar, la gente me ha renovado su confianza en la última elección, hace apenas un año y medio, para que conjuntamente con la Presidenta del Gobierno Nacional completemos el trabajo que hemos comenzado. Y cuando las cosas toman una dinámica de una manera que en campaña yo entiendo que los candidatos tienen que proponer, seducir y comprometer, hay algunas cuestiones que evidentemente el electorado se puede entusiasmar, pero desde las más altas responsabilidades institucionales en el país, como es el caso de la Presidenta de la Nación, como en mi caso, gobernador de la provincia más grande de la Argentina, tenemos que ser muy responsables y explicarle a la sociedad las consecuencias que puede tener la aplicación de algunas de esas políticas que aparecen como soluciones que van a hacer una panacea para la gente y precisamente son las que generaron consecuencias sociales y desocupación. Entonces lo que estamos defendiendo que es el empleo, el comercio, el mercado interno, estamos defendiendo en definitiva un equilibrio que se viene logrando entre la fuerza de la producción y el trabajo, que casualmente lo que convocó la Presidenta el próximo miércoles, una reunión en Río Gallego con los bancos, que no pueden ser indiferentes en este momento y se tienen que comprometer. Gobernador, déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Usted cree que se pone en riesgo, está en riesgo la institucionalidad? Le contesto por la positiva. Yo creo que todos, desde todos los sectores, no solamente de los tres poderes del Estado, sino de todos los sectores, la producción, el trabajo, los medios de comunicación, sectores independientes, todos tenemos que contribuir a fortalecer esa gobernabilidad, esa estabilidad, porque hemos visto en Argentina, cuando se juega con fuego y con estas cuestiones, luego las consecuencias que en definitiva tiene para la gente. Entonces, eso no significa que no haya debate, respetar el rol de cada uno, respetar el rol de la oposición y respetar el rol de los medios también, pero hacerlo en un marco de responsabilidad. Le preguntaba esto porque escuché que Sergio Massa se siente un poco tocado porque dice que usted cuando habla del respeto a la institucionalidad lo está colocando a él como golpista. ¿Eso se dio por aludido? Eso es, no sé, es un problema. No, yo lo que me refiero en términos generales en cuanto a la responsabilidad de quienes elevan propuestas, en cuanto, entiendo que no puede ser que las campañas vale todo en función de ir a buscar votos, que se puedan comprometerse a cuestiones que todos saben, que se dice a economistas especializados, ustedes lo saben porque lo han dicho acá, que cuando se habla de, precisamente de determinados, de aumentar el mínimo del impuesto a la ganancia. Bajar el impuesto a la ganancia. Claro, tenemos también que sostener los subsidios, tenemos que sostener los recursos para las políticas sociales, y también se dice alegremente, no, poniendo el impuesto a los plazos fijos, cuando se sabe no solamente que eso afecta a la clase media y lo que puede significar en el sistema financiero, sino también que son la proporción mucho más alta los recursos que generaría lo del mínimo imponible a los recursos que se pueden generar de esta vía, o cuando se prometen soluciones milagrosas en la problemática de la lucha tan grave que estamos dando, el problema de la inseguridad. Una cosa es hablar desde una realidad, desde un municipio como Tigre, que tiene 150 kilómetros cuadrados, de los cuales 50 kilómetros cuadrados
son barrios cerrados, y otra cosa es el conjunto de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuántas veces más grande la provincia de Buenos Aires que el municipio de Tigre? 2.000 veces más grande. Yo tengo 307.000 kilómetros cuadrados, una provincia grande como Italia. Y ojo, que el primer día de mi primer mandato yo he reconocido esta como el principal problema y la batalla que estamos dando contra la droga, los desarmaderos, las mafias de todo tipo. Ahora, gobernador, usted no puede ignorar que alguna gente importante del propio oficialismo, como el gobernador, el intendente de La Matanza, Espinosa, el propio Martín Insaurralde, bueno, ni hablar de Massa, han señalado la inseguridad como uno de los problemas que han influido en la victoria de Massa por un lado y en la derrota del oficialismo por el otro. ¿Usted alguna vez ha escuchado negar este problema? No, le quiero decir... ¿Qué estamos haciendo? Le quiero decir, después de 6 años de gobierno, si no ha hecho una autocrítica. Yo, después de 6 años de gobierno, lo que buscamos es readecuando el funcionamiento de las políticas de seguridad de acuerdo a esta realidad de los delitos que vamos enfrentando. La gravedad de lo que ha surgido últimamente, el caso de las entraderas, como hubo en su momento los secuestros, los desarmaderos, las salideras bancarias, y ahora está esta medida de las entraderas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Descentralizando la escuela de formación policial. Este año van a egresar 6.000 nuevos policías, impulsando y pidiendo a la legislatura que se trate el proyecto de ley de policía comunal, que yo lo presenté hace más de un año en la legislatura provincial. Pero fundamentalmente, ¿qué buscamos? Trabajar desde la seguridad alimentaria, con los programas que están en marcha, desde la seguridad habitacional con Procrear, desde la seguridad laboral con las políticas de reindustrialización, de la seguridad sanitaria, de lo que es un calendario de vacunas, y buscando acorralar el delito, pero por sobre todas las cosas, trabajar en la prevención. Y en ese marco, bueno, Loma de Zamora, usted lo acaba de hacer referencia, es realmente un ejemplo de lo que ha hecho Martínez Aurralde en un municipio con una problemática muy seria, que le han tirado prácticamente el municipio por la cabeza para que sea a cargo, y él pudo llevar adelante una gestión y un crecimiento y un progreso muy importante, que la gente se lo ha reconocido, con una realidad socioeconómica totalmente distinta a la de Tigre, que merece total reconocimiento. Esto yo tengo que, como gobernador, hablar con toda claridad a la familia de la provincia de Buenos Aires, reconocer, pues si hay algo yo hago siempre, reconocer los problemas y partir de la base. Y bueno, la gente tengo que entender, tengo que escuchar, tengo que tener muy claro cuáles son sus prioridades, y esta es una prioridad, pero la pata de la justicia es fundamental también, porque el Estado de Derecho son los tres poderes. Yo cambié 42 leyes limitando las excarcelaciones. Buscamos con el Ejecutivo Provincial llevar adelante todos estos cambios, y voy a hacer todos los cambios que haya que hacer, de políticas, de personas, de todo lo que tenga que hacer para que en la provincia de Buenos Aires haya más seguridad, pero también tiene que haber más justicia y mejor justicia, como le he pedido a la jefa de los fiscales, instar, por favor, a los fiscales a que limiten severamente en la aplicación de la ley vigente las excarcelaciones, porque usted sabe en cuántos es casos... Un problema serio. Gobernador, usted acaba de darle mucha importancia a la reunión que el miércoles va a tener la presidenta en Río Gallegos con representantes de empresarios, banqueros y sindicatos. ¿Por qué le da tanta importancia? ¿Usted Porque cree que puede surgir algo? La presidenta no ha escuchado o no interpreta el sentido de lo que pueden ser las demandas sociales. Si hay un gobierno que viene atendiendo demandas sociales expresadas en 5 millones de puestos de trabajo que se han creado, en política de inclusión jubilatoria, buscar que resurja las industrias, que resurja el mercado interno, el comercio, precisamente el gobierno que ella lleva adelante. Entonces, como fruto, evidentemente, de los análisis que se han hecho de este primer paso que han sido las PASO, que en definitiva es un ordenador para formalizar las candidaturas de octubre, bueno, ahí surgieron una agenda que ella, me parece muy bien, una mesa de diálogo que convoca con lo que son los protagonistas, los sectores, los máximos responsables, que evidentemente tienen que también responsablemente aportar en una mesa de trabajo una visión y qué cuestiones vamos a prioritar. Y ella tiene que cuidar el equilibrio y el funcionamiento integral del Estado, no volver a caer, como plantean algunos, volvamos a endeudarnos. Y ya sabemos cómo fue, pan hoy, hambre para mañana. ¿Quién plantea eso? Bueno, tengo entendido que una reunión de empresarios que se realizó en un hotel céntrico, en ocasión del cierre de la campaña, uno de los candidatos se habló que era importante volver al endeudamiento, volver a los mercados. El gobierno se endeuda para cuando son inversiones en obras públicas, agua potable, cloaca, pero ya vemos los países tipo Egipto,
tipo Grecia, tipo España, las consecuencias sociales que eso está teniendo. Y cuando yo hablo de defender la institucionalidad y la estabilidad económica y social, estoy, ya que me gusta jugar ajedrez y siempre me gusta pensar un poco para adelante, yo he visto luego cuando empieza a tomar la economía una dinámica que precisamente es a contramano de lo que se viene haciendo estos años, porque hoy tenemos una Argentina desenudada, reindustrializada, con un fuerte mercado interno y con un bajo nivel de desocupación. Ahora, ¿qué significa? Hay temas pendientes, pero bueno, juntos, dice la presidenta, los sectores que representan a los industriales, los trabajadores y el sector financiero, que es muy importante el rol del sector financiero. El capital tiene que estar al servicio más que nunca del desarrollo, del progreso y del aumento de la capacidad productiva instalada, y tiene que ser un facilitador de la inversión, como estamos haciendo nosotros desde la banca pública de la provincia, el Banco Provincia, o como está haciendo el mismo gobierno nacional desde el Banco Nación con los créditos del Bicentenario. Gobernador, y en ese diálogo, porque esta fue una elección, es decir, se compitieron partidos políticos. En ese diálogo que la presidenta abrió, no debería estar. Permítame, con todo respeto. Compitieron. Ya me está anticipando. No, compitieron los candidatos de los distintos partidos políticos para definir quién va a ser candidato. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador. La elección es en octubre, que también es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Joaquín, ¿cuál fue el espíritu? Que las diferencias de los distintos partidos se resuelvan en las internas. Lamentablemente esto no se pudo dar porque, bueno, en la provincia de Buenos Aires sabemos que está Frente Renovador por un lado, está Narváez por el otro y Frente a la Victoria por el otro. Bueno, entonces cada partido eligió su candidato. No, pero yo lo que le quería preguntar es si en ese diálogo no debieron estar también los partidos políticos. Porque las iniciativas de las cuales se está debatiendo también en el marco de la campaña tiene que ver con una agenda económica y social. Entonces, la agenda económica y social, que es lo que repercute en el empleo, que estén los jefes sindicales. La agenda económica social que repercute en las políticas industriales, que esté la industria argentina. Y esta agenda, iniciativas que se están lanzando con respecto al impuesto a la ganancia, que no tengo ninguna duda, ¿qué más quiere uno cuando gobierna? Buscar, como se viene demostrando en estos años, el mayor ingreso para los trabajadores, el mayor poder adquisitivo, pero también el sector financiero. Es muy importante porque hay que ser justo, como nunca a lo largo de estos 10 años, los empresarios han tenido importante rentabilidad, a buena hora, los trabajadores han recuperado puestos de trabajo y poder adquisitivo, y los bancos han tenido grande rentabilidad. Por algo, analizado objetivamente, fueron los 10 años de mayor crecimiento de los 200 años de Argentina. Ahora veamos cómo juntos el Estado, los trabajadores y los industriales, las fuerzas de la producción, podemos encarar los desafíos del futuro. Y eso es el sentido de este diálogo, que tantas veces se reclama, y cuando se convoca y se hace, dejemos que transcurra y que de allí puedan surgir nuevas iniciativas con toda responsabilidad. Porque también hay que reconocer lo del domingo en la noche, que tanto se habló de la especulación del domingo en la noche. Yo estaba con la presidenta, estaba al lado de ella, estuve transcurriendo mientras llegaban toda la información. ¿Cómo reaccionó ella? Estaba tranquila, estaba esas especulaciones que se hacen, es una falta de respeto institucional, a la máxima autoridad del Estado, y yo pido en ese sentido, se podrá estar de acuerdo o no, pero yo creo que hay que tener un respeto, pues en definitiva a la presidenta de todos los argentinos, y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer evaluaciones, porque hoy, con la globalización que hay de la información, son cuestiones que se instalan en forma totalmente distorsionada e injusta. Y yo estaba con ella y vi de qué manera ella fue recibiendo la información y después nos convocó para que la acompañemos, y ella dio un mensaje en la cual una de las cosas principales que dijo: yo responsablemente no me voy a comprometer, por más que estemos en una campaña, a cosas que después no se puede cumplir. Y paralelamente a esto, después se empezó a organizar este encuentro. Ahora estaba, obviamente, con un gran sentido de la responsabilidad y con la grandeza de hacer una evaluación y convocar, como se convoca, a redoblar los esfuerzos para que estas elecciones de octubre no vayan en detrimento de los logros que hay que consolidar, corregir lo que haya que corregir, porque también esto lo ha dicho. Vamos a corregir lo que haya que corregir. Yo estaba en Tecnópolis con ella, se escuchó.
cuando dijo vamos a corregir lo que haya que corregir, y trabajar por lo que falta. Entonces yo pido, que me parece muy importante que los dos últimos años de gobierno se haga el mayor esfuerzo en fortalecer por el bien de todos los argentinos la gobernabilidad, y si después hay una voluntad de cambio, bueno, los cambios profundos se pueden dar cuando hay una elección ejecutiva, porque en definitiva cuando el Parlamento no se puede articular con los ejecutivos respectivos, bueno, puede haber problemas, y ya hemos vivido en un momento determinado cuando el gobierno nacional se quedó sin este presupuesto. Entonces, volviendo a su primera pregunta, ¿por qué mi posición? Yo sé que algunos podían decir, bueno, es el momento, Daniel se tiene que animar, mira la oportunidad que tiene, pero yo no pienso en función de las oportunidades o las coyunturas, yo pienso en función del futuro del país y pienso en función del conjunto de la sociedad. Yo vengo ocupando en la Argentina las más altas responsabilidades institucionales después de la presidenta o el expresidente Néstor Kirchner, vicepresidente de la Nación, dos veces gobernador de la provincia más grande. Entonces tengo el sentido de la ética, la responsabilidad y las consecuencias que puede tener para la gente cuando uno lo actúa como hombre de Estado a la altura de esas circunstancias. Dígame, ¿cuál es la lectura que Daniel Scioli hace de las elecciones pasadas, de las del 11 de agosto? Los resultados. Joaquín, no le quito el mérito a ninguno de los que ha participado. Todos han hecho el esfuerzo por tratar de seducir a sus votantes. Ahora, es una elección que es una referencia importante para elegir los candidatos que van a competir en el mes de octubre. Las elecciones legislativas en Argentina y en cualquier otro lugar del mundo, sabemos democracias maduras, tienen siempre una dinámica muy particular. Y esto no solamente se ha visto en algunos distritos, sino en muchos lugares del país también. Entonces, esto es lo que nosotros, como oficialismo, y yo particularmente en la provincia de Buenos Aires, tengo la responsabilidad, porque algunos me decían, ¿cómo te podés estar comprometiendo, jugando tanto? Y yo me lo voy a jugar y me voy a comprometer, especialmente lo hago con ganas con un candidato de las condiciones personales y políticas de Martín Izarralde, una persona sincera, una persona agradecida, trabajador, de una gran gestión, que es el que representa precisamente en la provincia de Buenos Aires la defensa de todo esto y fundamentalmente qué nos proponemos hacer hacia el futuro, porque esto es el sentido, es decir, bueno, ¿cómo vamos a completar el trabajo que comenzamos en el año 2008 junto a la presidenta, que en la provincia de Buenos Aires, cualquier indicador que usted tome, quiere agarrar cloaca, agua potable, teníamos el 42, ahora tenemos el 75. Mortalidad infantil, la tasa más baja de la vuelta a la democracia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un calendario de 16 vacunas. Se han duplicado los parques industriales, se han generado miles de puestos de trabajo. Ladrillo por ladrillo, las nuevas viviendas, los caminos, los puertos. ¿Está todo eso ahí? ¿Está todo hecho o no? Falta, pero falta menos porque hemos hecho mucho, y eso es yo lo que propongo y lo que estoy defendiendo, Joaquín, con toda responsabilidad, no haciendo especulación política sobre, a ver, de acuerdo a la coyuntura, a ver, no, porque yo he demostrado que en momentos, muchas veces, cuando la presidenta o el expresidente tenían mediciones de una aceptación popular altísima, yo no he tenido problema en mostrar mis matices y mostrar mis diferencias y mis puntos de vista. Pero en momentos que se trata como esto, de que la dinámica de las cosas va llevando a una situación que el perjudicado puede ser el pueblo, yo tengo la responsabilidad para quedarme con mi conciencia tranquila, estemos atentos. Porque aparte no solamente soy gobernador, sino por voluntad del expresidente, soy presidente del Partido Justicialista. Inclusive viniendo para acá estaba pensando si no es momento también de llamar a una reunión del Consejo Nacional Justicialista, cuestión que voy a conversar con la presidenta, para que los gobernadores, los sindicalistas, las mujeres, los jóvenes, todos los que lo integramos, tengamos una declaración a la altura de lo que es este momento del país. Gobernador, supongamos que en octubre la elección es parecida o igual que la de agosto y gana Massa en la provincia de Buenos Aires. ¿La candidatura presidencial de Daniel Scioli seguirá en pie? A ver, hoy mi prioridad, para que quede claro, es mi gestión, porque también se empezó a hablar, ¿no?, que yo estaba proponiendo internas. A ver, las internas las propone la ley, Joaquín, o no hay una ley que propone internas abiertas. Bueno, necesitamos, es que estamos hablando de Daniel Scioli y Sergio Massa, que usted está en el Frente para la Victoria y Massa hasta ahora en el Frente Renovador, entonces no hay un solo partido. Bueno, por eso, el Frente para la Victoria, el peronismo, el partido, conjuntamente con todos los sectores que lo conforman, se dará su dinámica de elección de candidatos, pero hoy toda nuestra prioridad está puesta en nuestras gestiones,
en acompañar a nuestros candidatos, porque también eso de que en acompañar a nuestros candidatos a una elección parlamentaria, que se elige concejales, diputados, senadores, a una elección parlamentaria, y fundamentalmente tener una posición muy clara y estar alertas y atentos a cualquier situación que pueda generar tirar por la borda todo lo que se ha logrado, y que en la Argentina no podemos permitir que sea siempre volver a empezar, o que las cuestiones, por intencionalidad o en forma indirecta, tomen una dinámica muy complicada. Y a mí me preocupa mucho cuando escucho hablar algunos que plantean el caos, algunos que plantean la etapa de transición. Pues, perdón, seamos responsables, tengamos cuidado con estas cuestiones. No me contestó la pregunta de si va a ser candidato o no. A ver, yo le voy a repetir, no voy a volver a hablar de cuestiones que yo fijé una posición muy clara en su momento. Que iba a ser candidato si la presidenta no iba a volver a hablar de esto, porque si no se quiere distorsionar después y se piensa que yo estoy priorizando cualquier cuestión personal. Yo nunca priorizo ninguna cuestión personal. Yo priorizo siempre el bien común, lo mejor para la gente y lo mejor para la Argentina, y para, en este caso, lo que yo gobierno, que es el 40% del país. Y lo mejor es buscar afianzar una institucionalidad, una estabilidad económica y social, y tratar de colaborar con la presidenta de todos los argentinos para que este gobierno termine lo mejor posible. Ese es mi compromiso, ese es mi sentido de la responsabilidad, Joaquín, y por eso yo voy a poner mi mayor esfuerzo en lo personal, en lo político, para que esto ocurra. Porque yo he vivido momentos en Argentina muy complicados. Yo tengo 15 años de experiencia, y la experiencia de la vida tiene que servir precisamente para tener en cuenta muchas cuestiones, y fundamentalmente a muchos jóvenes que por primera vez han ido a votar, convocarlos, salgan a defender su futuro, comprométanse, asuman responsabilidades. Y ha sido un esfuerzo enorme remontar una situación muy adversa, reconociendo a toda la gente que todavía tiene expectativa y no ha cumplido sus sueños y todavía la está pasando mal. Y vamos a estar atentos que todos puedan avanzar y tener sus posibilidades. Ahora, no le pidamos a un gobierno precisamente que vaya en el camino ni del ajuste, ni del endeudamiento, ni de volver a privatizar parte de la FJP, ni otras cuestiones que han generado precisamente. Hoy tenemos un Estado que lo estamos recuperando, que lo tenemos que ir mejorando y haciendo más eficiente día a día. Pero tenemos que cuidar este equilibrio social, económico, y los principales protagonistas, que no pueden ser indiferentes y tienen que comprometerse, son los grandes beneficiarios de estos 10 años, que son precisamente a los que ha convocado en una reunión, en un diálogo económico y social, la Presidenta de la Nación. Déjame hacerle una última pregunta. Lo he notado que en varios momentos usted habló como preocupado por una posibilidad de una situación de crisis, de una situación crítica. ¿Realmente acerté en esa percepción? Estoy preocupado, sí. Porque soy responsable, porque tengo experiencia. ¿Y qué lo lleva a pensar que puede haber una situación? Las cosas que se escuchan y se dicen. A ver, yo lo sé, lo que las cosas que se piensan, de qué manera se quiere al gobierno de alguna manera condicionarlo. Ya se empieza a hablar, vamos a buscar desde una de las dos cámaras ponerle al gobierno condiciones para su gobernabilidad. Busquemos iniciativas que puedan generar precisamente un desfinanciamiento del Estado. Son cosas que se van sumando, no es un hecho aislado. Y yo nunca iba a ser funcional a eso, Joaquín, jamás. No cuenten jamás conmigo para una cosa así. ¿Comprendes? Esta es la decisión desde lo más profundo que yo tomo. Y si tengo que de alguna manera, como usted también lo ha escrito, hoy creo que lo escribió en su columna. O ayer lo escribió. Yo prefiero hacer todos los sacrificios personales, y como usted quiere haber dicho, si usted va a ser una terminar en carrera política, pero siempre con la frente alta y la conciencia tranquila que hice lo mejor pensando en el país, y que no privilegié una cuestión, una ambición personal, aprovechándome de un momento determinado. Que yo entiendo y comprendo la gente, que hay nuevas demandas, y eso es el progreso, y a buena hora que la clase media
pudo recuperar posiciones y quiere más y vamos a rompernos el arma para tratar de darle más conquistas todavía. Pero yo tengo, en ese sentido, tengo una vida antes de la política y la quiero tener después de la política. ¿Comprende? No se trata del vale todo o llegar de cualquier manera. Si yo tengo que llegar, voy a llegar porque el destino, porque Dios, porque la gente, porque es a partir del sentido de la responsabilidad y la capacidad que yo pueda tener. No es a partir de que tenga que articular las cosas de una manera que después me quede un cargo de conciencia. De ninguna manera. Entonces yo siempre voy a buscar eso. Y la gente que me conoce hace años sabe que soy así. Y por ahí impactó eso, porque muchos pensaban, bueno, ¿cómo puede ser que Añez tome una actitud de esta manera cuando era su gran oportunidad? Yo no pienso en las oportunidades para mí, yo pienso en las oportunidades para el país. Y el país hoy tiene una gran oportunidad, que es precisamente a partir de lo que hemos hecho, seguir avanzando hacia adelante. Entonces, eso es lo que yo defiendo. Le agradezco mucho, Daniel. Gracias a usted. Una pausa. Auspician desde el llano.